Ojo con esta, Torres Nilo saca el centro, el manotazo, el tiro de atrás. ¡Oh! ¡Y Jonathan Orozco otra vez! ¿Tacos o carne asada? Carne asada. Si fueras un jugador, ¿cuál jugador serías? No puede ser tú. Yo creo que si no hubiera sido yo, me hubiese gustado con Messi, porque aparte sé que me parezco, no sé. Para ti, ¿quién es el jugador de la década ahorita? El jugador de la década, yo creo que no hay alguien como André, la verdad. André creo que ha marcado época por todo lo que ha hecho en México. ¿Superhéroe favorito? Yo diría que Batman. Aunque la gente siempre te dice, no, que Spider-Man, no, ya le he explicado mil veces, es por mi hijo, por eso me lo hice, pero a mí me gusta más Batman. ¿Te gusta lo dulce o lo salado? Soy más de lo picante. Jonathan, entonces, ¿es picoso? Sí, bastante, muy, muy picoso, se sabe. ¿El mejor piropo que te ha aventado algún aficionado? Pues papacito, yo creo que es como que el más, porque yo creo que por la edad, no sé, supongo. ¿Qué es lo más raro que has firmado? Yo creo que ropa interior ha sido como lo más raro. Sí, digo, he firmado de todo, peluches, de gorras, playeras, lo que sea, pero si ya cuando llegan con una ropa interior es como que, bueno, mínimo está limpia, ¿no? Ya, sí, ah, bueno, ok. ¿Qué te define como rayado? ¿Qué me define como rayado? Pues, papá. Una palabra para definir a toda tu afición. La mejor.